Bienvenidos a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy vamos a compartir con ustedes una mesa de análisis y de reflexión sobre la jornada electoral en Suecia del próximo 9 de septiembre. Una jornada en donde está en juego 349 asientos del Parlamento y la reelección del primer ministro Stefan Löfven. Nos acompañan el doctor Manuel Martínez Justo, él es director de la Facultad de Estudios Superiores, la FES de Acatlán de la UNAM. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Miguel Ángel Lara Ataola, él es representante subregional de IDEA en México, IDEA que es este Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y quien tiene sus oficinas, sede en Estocolmo. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Rina, es un gusto estar aquí. Gracias. También nos acompaña Luis Guacujo, él es experto en temas europeos y también es profesor del posgrado de la UNAM. Luis, bienvenido. Gracias, Rina, un gusto, como siempre. Suecia es un país escandinavo que ha levantado la admiración de la comunidad internacional, una nación modelo en materia de gobernanza política, progreso económico y libertades sociales. Sin embargo, a pesar de ser una monarquía, Suecia ha logrado construir todo un andamiaje basado en una democracia representativa que lo han convertido en un país campeón en el terreno de los derechos humanos y las libertades individuales. Sus principales pilares son la estabilidad política, la tolerancia, la descentralización política, es decir, el tema de las autonomías, pero también un imperio basado en el derecho y de la cultura del compromiso. Manuel, Suecia es una gran potencia de Europa del Norte y es un país sumamente admirado por la comunidad internacional. Tiene un modelo muy exitoso en materia de gobernanza política, de progreso económico y de bienestar social. ¿Cómo se hace política en este país monárquico? Bueno, es una pregunta muy interesante. Suecia es, desde luego, un país ejemplar en muchos sentidos para Europa, un país que ha sabido manejar muy bien su política social, que ha sabido manejar muy bien su política económica y que además tiene un modelo democrático con larga tradición. De hecho, los partidos políticos que hay hoy en Suecia, todos tienen más de un siglo, excepción hecha de tres partidos, desde luego, que son más bien del siglo XX y que responden a las nuevas inquietudes de este siglo. Pero ha manejado muy bien algo que es muy importante para Europa, el estado de bienestar. Dos, ha sabido también manejar muy bien algo que el resto de los países europeos no terminan de entender y no han logrado ese equilibrio, que es la parte demográfica. Suecia ha mantenido un crecimiento demográfico interesante, en donde hay un reemplazo generacional que le permite, si bien no tener un bono demográfico, sigue reemplazando a su población de origen. Y por otro lado, tiene un sistema de bienestar de manera integral, con un sistema de vida que les ha permitido, en ese sentido, tener un modo de vida bastante equitativo para todo el país. En ese sentido, es un país ejemplo. Y en este país, ejemplo para toda Europa, de todas formas, hay inquietudes entre la población, que está también, o que empieza a estar descontenta, como en todos los lugares, ya no de la globalización, sino del manejo político que hay al interior, del manejo político fino, y donde la gente empieza a tener inquietudes. Yo diría, en resumen, que en este sentido la gente ha dejado de estar en contra de la globalización para empezar a estar en contra del sistema. Y eso es lo que está ocurriendo también en Suecia. Bueno, pues antes de entrar a esta reflexión que hace Manuel, Miguel Ángel, tenemos los grandes pilares de la sociedad sueca. Sobre todo tenemos pilares en materia de democracia, pilares en materia de tolerancia, de estabilidad política, medios de comunicación independientes, una sociedad civil robusta, muy vigorosa y sobre todo un Estado de Derecho y un imperio de la ley. Todo esto abona la cultura democrática. ¿Cómo está el estado de la democracia en Suecia? Claro, gracias por la pregunta, es muy, muy pertinente. Voy a empezar complementando un poco lo que decía mi colega,
Que sí, efectivamente, es un país ejemplo, es un país modelo. Siempre que pensamos en civilidad, en niveles de desarrollo humano, en estado de bienestar, siempre la referencia, y lo vemos en todos los índices, ¿no?, de educación, de la OCDE, en fin, es ver a los países escandinavos, ¿no?, y Suecia es parte de ese sistema. Es un país con un PIB per cápita muy alto, el ingreso por persona es de $51,000, que es de los más elevados del mundo. El índice de desarrollo humano de la ONU está en el nivel 14 de 188 países que están en esa lista. Las rentas son distribuidas de manera uniforme y, justo ahondando un poco ese punto, es lo que se llama un país donde el Estado está presente de la cuna a la tumba. Es decir, a través de un sistema de educación buena, de buena calidad y gratuita, sistemas de pensiones, sistemas de servicio social y de salud. En fin, ¿no? Y es un país donde uno esperaría, bueno, las condiciones resultan en igualdad, en equidad, claro. Donde las brechas, digamos, salariales y sociales no son tan amplias. Y eso se materializa en la cultura cívica. Hay un espíritu de solidaridad. Y eso es lo que normalmente o históricamente la literatura nos ha dicho, las teorías de modernización, que nos lleva a tener una democracia vigorosa a prueba de cualquier amenaza, ¿no? Y es el país de los iguales, la democracia es la igualdad política que se expresa en el sufragio, donde mi voto y el voto de la persona más rica vale uno. Pero a pesar de eso, Suecia, como en muchos otros países, como ya dejaste ver un poco, está viviendo estas amenazas, ¿no?, al propio sistema democrático. Entonces, sí existen las condiciones, digamos, materiales, educativas, sociales, para tener una democracia robusta, pero aún así, claro, hay descontento. Estas democracias no están sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos y no están ofreciendo, digamos, propuestas, ofertas atractivas para el votante medio que se está recorriendo, claro, estas opciones más radicales, que en este caso es hacia la derecha. Ahora, tenemos todo el tema que es un país monárquico, Luis, es decir, hay un rey de Suecia, y esto es importante porque también es... O sea, hay un mensaje de cómo hacer política en Suecia, es decir, es un país monárquico en donde se compagina la eficacia política con el progreso económico y este estado de bienestar. Es decir, pero también hay descentralización política. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo se conforma esta toma de decisiones en el quehacer público? Bueno, las monarquías en Europa, en general, con sus excepciones, en general son, digamos, son bien vistas porque obedecen a temas históricos, culturales, y no son una contraposición a los sistemas democráticos, al contrario, ¿no? Los países con monarquías son países con los mayores índices de desarrollo humano, con índices muy altos de transparencia, rendición de cuentas, y esto pues hace que no estorben mientras no se salgan un poco de ese carril de la decencia pública, ¿no? Porque podemos encontrar casos como el de España, donde pues hay una monarquía muy devaluada, sí, por no solo porque el rey Juan Carlos emérito pues ha tenido ahí sus desaciertos, el cuñado del actual rey pues ¿no?, con un pie en la cárcel, en fin, ¿no?, y los desatinos del propio rey Felipe con el caso catalán, por ejemplo, han provocado un descontento y un enojo y una reflexión de, bueno, no sé, ¿por qué pagamos por esta monarquía?, ¿no? Entonces, existe sí ese reclamo cuando las cosas se salen un poquito de ese carril de orden y de decencia, claro, ¿no? Al final la nobleza implicaría eso y tenemos estos casos de corrupción que no ocurre nada más con el tema de la monarquía, ¿no? Podemos, algún gobernante como François Hollande, ¿no?, podrá tener ahí sus críticas por cómo lleva su vida privada, pero en cuanto ese punto afecta, claro, al dinero del ciudadano, que por cierto, ¿no?, desde hace una década está viviendo una crisis económica que no termina de irse y que ha sido sustituida también por una crisis política. ¿Y claro, qué es lo que estamos viviendo, claro, ahora en general en el mundo y particularmente, claro, en Europa? Ahora es interesante porque el rey de Suecia es uno de los que menos poder tiene en Europa, es decir, obedece actos protocolarios, es una cuestión más... Es emblemático, simbólico. Pero el tema de la cultura cívica y política en Suecia llama mucho la atención, Miguel Ángel, Manuel, es decir,
los partidos políticos generalmente tienen consensos unánimes de grandes problemas de Suecia, es decir, no hay grandes desacuerdos o grandes desatinos, hay confianza ciudadana y también una cultura del compromiso. Bueno, efectivamente, hay esta parte de cultura cívica muy importante, y sobre todo en los países nórdicos, yo diría, o en las viejas democracias europeas. Ahora bien, primero, a mí me gustaría ahondar un poquito en este papel de la monarquía, sobre todo en los países nórdicos, porque es una monarquía, a diferencia de los países de la Europa occidental, una monarquía más integrada al pueblo. Uh-huh. Es una monarquía que no se separa del pueblo. Si uno va a Noruega, por ejemplo, uno puede llegar perfectamente y tocar la puerta del Palacio Real de Noruega. Algo que no se va a poder hacer en el caso de Inglaterra o en el caso español. En el caso de Suecia sucede algo similar. Es una monarquía mucho más integrada. Y esto permite que no se cuestione en absoluto el tema de la monarquía. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta que la monarquía, en realidad, en Europa, pero sobre todo en los países escandinavos, es una especie de árbitro de relaciones públicas y de generador de consensos. Es decir, aquí se mueve en esta parte, yo diría que fundamental para integrar a los partidos políticos y para darle al sistema político, en este caso el sistema político sueco, una vertebración mayor en donde aquello donde no haya consensos se pueda construir con el apoyo del rey. Después, desde luego, la cultura cívica que hay en los países escandinavos y Suecia, junto con Noruega, yo diría que es de los más representativos, es muy importante. La gente tiene diferentes posiciones o va adquiriendo a lo largo del tiempo diferentes posiciones, pero en un ámbito de racionalidad, siempre exponiendo sus posiciones de manera diversa, pero sin una gran confrontación. Exacto. Y eso es algo que los diferencia mucho y que a veces no entendemos, sobre todo en los países latinos, donde lo que nos interesa es el enfrentamiento, el debate frontal, donde la parte a veces, si me lo permiten decir así, del insulto se vuelve parte integrante del sistema político y del debate político. Claro. Ahí están siendo mucho más racionales, algo que para nosotros sería un poco incomprensible, pero eso no implica que coincidan todos en lo que se tiene que hacer. Y por eso, entre los suecos hay 9 partidos políticos importantes y algunos que tienen ciertos temas o que ponen sobre la mesa ciertos temas que pensaríamos que en un país tan de avanzada como es la parte del género o de la equidad no tendrían sentido, y sin embargo crean un partido que se llama Iniciativa Feminista, ¿no? Entonces eso hace eso que llama la atención, que tenga, digamos, una este sistema político una expresión dentro de la moderación con muchas divergencias. Claro. Este partido de Iniciativa Ciudadana que no está representado en el Parlamento porque no ha pasado el umbral del 4%, pero que es el más grande después. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando sobre la jornada electoral en Suecia. No se vayan.
una de las características medulares de la evolución política en Suecia ha sido la hegemonía y el tradicional dominio que ha conseguido el Partido Socialdemócrata, el partido más grande y antiguo de Suecia. A partir del año 1994 se ha mostrado un declive sostenido de este partido político, consiguiendo hace 4 años el 31% de la votación nacional, resultando también la conformación de la coalición de Suecia, es decir, en donde el principal partido opositor es el Partido Moderado y quien cohabita con otra serie de partidos políticos como el Partido Liberal, el Partido del Centro y los Demócratas Cristianos. Miguel Ángel, tenemos el tema del Partido Socialdemócrata, es un partido que ha sido hegemónico en la evolución y en la historia política de Suecia. No podemos entender su historia política sin este partido, casi gobernó medio siglo, si no me equivoco, creo que 44 años de manera ininterrumpida. Y luego tenemos un descenso que empieza en el año de 1994. Pero ¿cuáles son los grandes aciertos de este partido que lo permiten ser un partido dominante en la escena política y del que formó parte Olof Palme, sí, quien es una figura muy influyente en la política internacional del siglo XX? Claro, no, como tú bien lo dices, y yo creo que sumaría eso, que la historia de Suecia no se puede entender sin el Partido Socialdemócrata y la socialdemocracia, claro, porque más allá del nombre de un partido político está la ideología y las políticas que han llevado este país y que han contribuido a la igualdad en Suecia. Digo, para empezar, Suecia ya era un país bastante equitativo en varios niveles, digamos social, pero también de género. Pero la socialdemocracia en Suecia y también en otros lugares de Europa logró consolidar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, este estado de bienestar del que hablábamos. Y nos dio gente como Olof Palme. Y un poco para entender el carácter del Partido Socialdemócrata, hay que ver al primer ministro actual. Él empezó trabajando como soldador y, digamos, subió las filas de la industria metalúrgica. Y es un gran admirador de Olof Palme. Sí, 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 completamente. Sí. Y, digamos, como un trabajador de cuello azul, que históricamente, la clase trabajadora apoya la socialdemocracia y apoya agendas de mayor justicia y de redistribución, pues eso se refleja en el Partido Socialdemócrata. Y él fue subiendo los rangos del partido y, bueno, fue presidente del sindicato metalúrgico, que es muy importante en Suecia. Y así ha habido otros personajes en la historia de la socialdemocracia. Como tú bien dices, había gobernado de manera ininterrumpida, empieza el descenso en los años 90, y en los años 90 un poco la pérdida se debe a que nuevas alternativas surgen. El otro partido de izquierda reformulado, el Partido de los Verdes, y no fue solamente en Suecia, esto es, digamos, un fenómeno europeo. Se empezaron a presentar nuevos retos y estos partidos capturaron eso, reduciéndole un poco el porcentaje de votación, como ahora otros partidos, solo que del otro lado del espectro político, de la derecha, están capturando, digamos, a la gente que tradicionalmente votaría por el Partido Socialdemócrata en Suecia. Lo mismo, claro, que el Partido Demócrata en Estados Unidos. Está perdiendo gente para el Partido Republicano. Y eso es un poco lo que ha pasado en Suecia. Como en otros muchos países, está habiendo una reconfiguración política y los partidos políticos tradicionales, en Suecia, digamos, el socialdemócrata y el moderado, no están logrando capturar la agenda pública y satisfacer las necesidades de la gente. Por eso otras alternativas. Y es un poco preocupante porque, como platicábamos un poco en el corte, la agenda normalmente, las diferencias entre los dos partidos, era el socialdemócrata era un poquito más de impuestos y más impuestos a las personas que tienen mayores ingresos, redistribuirlos a través de, digamos, prestaciones sociales, deportivas, educativas, etcétera. Y los moderados era, bueno, quitemos un poquito los impuestos. Sí, pero o sea, grandes consensos, ¿no? En libertad. Términos generales. Y ahora las líneas no están ahí. Claro. ¿No? Ahora, Luis, tenemos que la oposición prácticamente ha gobernado pocas veces en Suecia, si no me equivoco, creo que 3, es decir, en el 91, en el 76, en el 91 y en el 2006, es decir, a partir del 2006 y 2010, los socialdemócratas pierden 2 mandatos consecutivos y finalmente llega Stefan Löfven en 2014 y ahorita busca la reelección. Es decir, una oposición que prácticamente ni siquiera ha gobernado, ¿no?, en Suecia. Claro. Sí, como bien señala Miguel Ángel, a ver, lo que hay además es un enojo, aunque se trate de Suecia, también por
un poco como resultado de las propias políticas que tiene de apertura Suecia tradicionalmente, ese equilibrio demográfico es gracias a la migración, ¿no? Y temas que pareciera que no tendrían que estar en nuestro imaginario en un país como Suecia, están ahí. Un enojo, sí, que se ha venido arrastrando de una crisis económica que estalló en 2008. También el tema de la migración, porque no pensaríamos en Suecia, Suecia que incluso a los refugiados los acomoda en un edificio, sí. Pero luego hay por ahí activistas que llegan e intentan incendiar ese edificio. Y pasa en Suecia, ¿sí? Sí hay un enojo, sí también hay ciertas reticencias en algunos temas. Suecia, por ejemplo, no es parte de la zona euro, ¿no? Pero también con respecto a Schengen, también ha tenido sus distancias, ¿no? En el 2016, claro. Pues también implementó ahí medidas de restricción al libre paso de personas, ¿no? Entonces, hay señales o ha habido señales que están ahí. El tema, digamos, podríamos ir desde el sur de Europa, que ahora ha llegado hacia el norte de Europa todo este enojo, y estas expresiones políticas, digamos que desde la comodidad no han sabido responder ni a ese enojo ciudadano ni a esas necesidades, ¿no? Justamente los partidos socialdemócratas que tradicionalmente debían haber velado por los trabajadores, los ciudadanos en una crisis económica, los dejaron solos. El panorama político en Suecia se muestra altamente disruptivo, sobre todo porque después de la hegemonía del Partido Socialdemócrata y de esta coalición o alianza sueca, que son los principales partidos de oposición, el Partido de los Demócratas Suecos, liderados por Jimmy Åkesson, están presionando el espectro político hacia la derecha y están siendo una amenaza para ganar mayor terreno político en Suecia. Recordemos que este partido entró al Parlamento en el año del 2010 y que en las últimas elecciones alcanzó casi el 13% del voto popular. Esta popularidad de este partido también se asemeja a otras experiencias políticas en Europa. En este año 2018, que se han celebrado elecciones en Hungría, donde resultó victorioso una nueva reelección de Víctor Orbán, y en donde en Italia está gobernando una coalición antisistema basada en el movimiento de las cinco estrellas y la Liga. Es importante comentar que el Partido Socialdemócrata en Suecia fue el partido que mayor tiempo gobernó, a diferencia de otros partidos políticos socialdemócratas en Europa. Es decir, es un referente innegable para la política europea, ¿no? La socialdemocracia en Suecia. Y esto se está desmantelando. Quizá, digo, las encuestas hablan probablemente de que siga adelante, no sabemos, digo, hay elecciones difíciles, no está asegurada la reelección de Stefan Löfven, del primer ministro, y estos demócratas suecos con una agenda antisistema, antimigrante, antieuropea, están presionando la agenda política para pasar del tercer lugar, porque Manuel consiguieron el 13% en las pasadas elecciones del 2014 y pueden llegar al segundo lugar. ¿Qué estimas de todo esto? Bueno, yo diría que hay que entender el contexto sueco y de la política sueca en un contexto más general. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo a partir de los años 90? Y a partir de ahí explicar dónde estamos parados en este momento. Hasta los años 90, el bipolarismo todavía seguía existiendo. Y en ese sentido había dos ideologías claras. Suecia, un país moderado por su propia forma de vida, lo que hizo fue dar pie a que manejaran la política los moderados. Sí, entendiendo por eso, el Partido Socialdemócrata, que era dentro de estas ideologías, una ideología más moderada, era una ideología de izquierda moderada, la socialdemocracia. Sí. Y luego había matices, ¿verdad? Pero a partir de los años 90, yo diría a partir de los años 60, otros nuevos temas se van apoderando de la política. Ya no era esta división entre la democracia occidental y la democracia oriental, y estos puntos intermedios como representaban el Partido Socialdemócrata o el Partido Moderado a la izquierda, y o otras ideologías tradicionales como los demócratas cristianos. En el caso de los años 80 empiezan a aparecer nuevas preocupaciones. Ya no nos preocupa si había que dedicarle tanto esfuerzo,
desde el punto de vista político, a la mejora de las condiciones de los trabajadores. Había otros temas que se van apoderando, si me permiten decirlo así, que secuestran la agenda de la política. Claro. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, pues el tema, evidentemente, del medio ambiente. Y Suecia, un país donde la extensión boscosa es importante. Incendios forestales. Luego, claro, que eso va a también sequías, impactar, ¿no?, ahora también en el proceso electoral, muy posiblemente. Y sea una variable que habrá que tener en cuenta. O sea, que el Partido Verde va a seguir teniendo vida, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que sí, desde luego, y le va a preocupar a la población esta situación. Y es una variable que habrá que muy tener importante en cuenta. Pero bueno, va apareciendo el tema, evidentemente, del medio ambiente. Va apareciendo el tema de la migración, va apareciendo el tema de las mujeres. Es decir, va habiendo la penetración en el sistema político de nuevos temas que antes no se discutían. Antes, y esa era, yo creo, la base de sustentación del Partido Socialdemócrata, había dos ideologías y sobre la cual Suecia se mostraba en una posición bastante central. Ahora bien, luego hay otro tema que está por ahí incidiendo, y es el tema conceptual. A los suecos parece que les causa mucho ruido todo lo que se refiera a derecha o a izquierda. Los extremos les causan mucho ruido. Por lo tanto, los partidos políticos omiten o esquivan el darse el nombre que deberían desde el punto de vista de su posición política. Entonces, cuando uno quisiera ser... Claro, y eso confunde, ¿no? Claro, cuando uno quisiera ser de derecha, pero ya hay un temor hacia la derecha, entonces se autodenominan como moderados. Y cuando una persona muestra una intención ultraderechista o ultranacionalista... Se llaman demócratas suecos. Se llaman demócratas, ¿no? Entonces, bueno, esas dos variables, el cambio en el sistema político a nivel mundial, uno, y dos, el cambio en los conceptos y el temor a utilizar determinados conceptos, es lo que está incidiendo en el sistema político sueco y es el que le está dando una variable un poquito diferente, ¿no?, en cuanto a nombres y en cuanto a comportamiento al resto de Europa. Pero estamos en general, de acuerdo, Luis, Miguel Ángel. Sí, yo no mucho. Yo pienso que ya el debate, ¿no?, entre derecha e izquierda ya está superado y creo que nos lo muestra justamente el ascenso de estos partidos antisistema, ¿no? Y algunos pueden estar a la izquierda como Syriza o como Podemos en España. Y algunos pueden estar hacia la derecha como Alternativa por Alemania en el país germánico o el Frente Nacional en Francia, pero otros ni siquiera tienen ya una ideología como Cinque Stelle, ¿no? Cinco estrellas en Italia no tiene ideología, es un tema, es un asunto temático, su tema es anticorrupción. Y así, digamos, estas expresiones, porque además no, a veces no sabemos ni entenderlo y tampoco explicarlo. ¿Por qué hay estas aparentes contradicciones? Y un caso muy interesante es el tema francés, ¿no? Porque Macron se asume como alguien sin una ideología clara y bienvenidos de derecha, de izquierda, de donde sea. Y eso lo convierte también en una alternativa, es considerado un partido anti-establishment del propio partido de Macron, ¿no? Y un partido muy joven, claro. Exacto, y el propio Eurobarómetro, ¿no?, esta encuesta ciudadana que se hace cada año en Europa, da datos muy interesantes, ¿no? Cuando le preguntan a los ciudadanos si sienten que los partidos antisistema son una amenaza, la mayoría dice que no. Cuando les preguntan si los partidos antisistema pueden propiciar soluciones a sus problemas, dicen que sí. Y cuando les preguntan si realmente son una solución, un planteamiento que a ellos les atrae, también dicen que sí. Entonces, esto es una consecuencia de una distancia que han guardado durante años y sobre todo en este periodo de crisis económica, los gobernantes con los gobernados, ¿no? Hay no solo un hartazgo, sí hay un enojo y esa distancia ha hecho que estos partidos antisistema se acerquen, ¿no?, con propuestas quizá muy hacia la derecha, muy hacia la izquierda, pero que los ciudadanos sienten más cercanas. Claro, ¿no? Ese es el tema. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Voy a tomar esto y aterrizarlo un poco en el caso sueco con algunos datos. Sí, los suecos son los más políticamente correctos o intentan serlo, porque eso, digamos, es en la superficie, en el trato, en la cordialidad, pero hay corrientes subterráneas, submarinas, que explican en Suecia y en otros países el ascenso de estas alternativas que, a pesar de que a veces tienen contenidos racistas y claramente xenofóbicos, son bien aceptados. Va el primer dato. Hablabas de los 90s y cómo empezó a cambiar todo. Bueno, en los 90s, ya desde entonces, casi 20 años, 40-50% de los suecos consideraban que la migración debía de reducirse, que los flujos de migrantes eran demasiados. Bueno, entra 2017, que es el último dato que tengo, una encuesta que hizo Ipsos, una encuestadora muy seria, decía que el 67% de la población sueca pensaba que la llegada de los inmigrantes ya era demasiada, que era un flujo que una política muy generosa, ¿no? O sea, criticando eso. Claro. Esa misma encuesta decía que solamente 25% de la población consideraba que la migración tenía un efecto positivo, el que sea, educativo, cultural, social. Apenas en 2011, ese porcentaje de la población que lo veía como positivo era 40%. Entonces, va la tendencia. Al mismo tiempo que tenemos esto, tenemos, a ver, la tasa de desempleo no es alta, es la más baja históricamente, es como el 6%, que para Europa está muy bien, ¿no? Ya claro. Será materia de otro programa. Pero el problema es que hay diferencias regionales. Por ejemplo, la ciudad de Malmo, que es donde hace poco estuvieron quemando coches por descontento y tal, tiene 10% de desempleo. Y el desempleo, por ejemplo, entre los suecos, la población nacida en Suecia, es del 4.5%. Entre los no nacidos, las no nacidas en Suecia, es del 22%. Entonces tienes estas brechas y este descontento que se ha traducido en un primer momento, que también lo hizo Eurobarómetro, desconfianza en partidos políticos. 55% de la gente no confía en los partidos. 40% de la gente no confía en su gobierno. Apenas 5 de los 23 miembros del gabinete están aprobados. El Aftonbladet, que es una prensa muy famosa en Estocolmo, los ranqueó, hizo una encuesta, 18 reprobados. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? Claro. Siente que los partidos tradicionales no están respondiendo a esto y llegan los demócratas suecos y ofrecen cortar la migración en 90%, y la gente, es muy fácil, ¿no? Es como aquí dicen, bueno, construye un muro y saca el problema. No, pero eso es atractivo ante el electorado y es preocupante. Claro. El tema que está dominando la campaña política en Suecia es el de la migración, a diferencia de los temas económicos tradicionales que antes atrapaban la mayor atención de los electorados. En este caso, el Partido Demócrata Sueco, un partido antisistema, antieuropeo y antiinmigrante, están buscando vincular la situación de los inmigrantes y de los refugiados a la inseguridad. Una ecuación que ha probado tener rentabilidad política en democracias consolidadas y en países industrializados. Sin embargo, otro tema que ha llamado la atención en la campaña de Suecia, en la campaña electoral, ha sido el tema relacionado con el cambio climático, los incendios forestales y las sequías que han sido muy recientes en Suecia y que esto le ha dado mayor vida al Partido Verde, un alfil que es muy importante para el partido tradicional socialdemócrata. Ahora, tenemos que los demócratas suecos tienen sus raíces en el movimiento nazi, tienen sus raíces en el fascismo europeo. El pasado 25 de agosto hubo una manifestación del movimiento neonazi, es decir, si este partido puede jalarse de la tercera posición a la segunda, que es prácticamente lo más probable, no sabemos si va a llegar a la primera, ¿qué harían los partidos políticos tradicionales en Suecia? ¿Van a coaligarse con ellos? ¿Van a negociar? ¿Se va a formar gobierno? ¿Vamos a tener que ver elecciones adelantadas? ¿Cuál es tu pronóstico, Manuel? Bueno, el pronóstico es sumamente complicado. Yo lo diría así. Por primera vez en Suecia, el pronóstico de las elecciones va a ser sumamente complejo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay un partido que está creciendo, no para lograr posiblemente la mayoría, pero sí para ubicarse en una segunda posición. Que conjuntamente con el partido moderado podrían en un momento determinado llegar a hacer una alianza y conformar gobierno. Eso no hay que descartarlo. Las previsiones
más moderadas en torno a lo que puede obtener el partido de los demócratas suecos. Observaba que podía estar entre los 24, pero podía llegar hasta el 31%. Wow. Entonces, es algo importante. Afortunadamente, en los últimos días, cuando revisaba las encuestas, ha bajado un poco, ¿no? Y podía quedarse en torno al 19%. De todas formas, es una cantidad muy alta. Sí, o sea, casi el 20%. Alta, ¿eh? Es una cuestión psicológica, ¿no? El 20%. ¿Dónde va a estar la variable fundamental? ¿Cuánto logren primero los moderados? Y ahí la previsión es que podrían llegar a un 18%, que tampoco no es nada despreciable. Entre los dos, juntarían un 37%, que si tenemos en cuenta una posibilidad de alianza también o de apoyo en determinadas iniciativas de los demócratas cristianos, del Partido del Centro, etcétera, entonces podían llegar a formar gobierno. Un gobierno débil, un gobierno inestable, desde luego, que tendría que ir negociando tema por tema, pero que por primera vez pueden llegar a formar gobierno la parte más extremista en las posiciones. Los socialdemócratas, sí, hay una tendencia, llevan una tendencia a la baja. A la baja. Y esa tendencia a la baja podría llevar a que alcancen un 24%. O sea, del 31 al 24%. Al 24%. ¿Y dónde estaría la variable ahí que podría salvarlos? El Partido Verde. Y el Partido Verde, claro, por una coyuntura, y son los incendios y la sequía que se ha dado en el mes de julio en Suecia. Claro. Si a partir de ahí, y muchas veces que se agarren del Partido Verde, ¿no? Que también son socios minoritarios, ¿no? Así, la coalición. Así. Claro. Pero pueden crecer un poco a partir de esto. Por eso está complicado esta parte. ¿Cuál, claro, es una variable esencial que está, yo diría que incidiendo mucho, al parecer, en la posición del votante sueco? Bueno, primero, no es solo el incremento de la población. Déjenme darles una cifra, pero si ustedes revisan las estadísticas oficiales de ingreso en Suecia de personas no nacidas en Suecia, es decir, de inmigrantes, creció en 18 años un 70%. Y en un país de 10 millones de personas. Y en un, ¿no?, país de 10 millones de personas. Uno de cada 10, digamos, son inmigrantes. Entonces, ya en este momento son más. Más. Y no solamente es eso, no solamente el crecimiento de esta población, que no supondría mayor problema, sino implicara, uno, mayor gasto en ellos para atenderlos. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ve la población? Bueno, oye, están llegando más gente y le dedicamos más recursos que deberíamos dedicarlo para la parte del estado de bienestar, de una vida mejor, de una educación. Segunda variable importante. Lo que sucede también es que esta población, como sucede en el resto de Europa, no se adapta fácilmente. No, ellos lo que dicen, no aprende sueco. No se adapta. Lo que decía Miguel Ángel es muy interesante. Esta población es la población que más desempleo tiene. No sucede como en los años 80, donde la gente que emigraba ya tenía un empleo, o la gente que pedía asilo era un porcentaje muy pequeño. En este caso estamos hablando de los últimos años, un crecimiento de casi el 4% anual. Esto le preocupa a los suecos. Y vinculan algo que es sumamente complejo, que es bastante difícil de comprobar, pero que la migración va ligada a un aumento de la inseguridad. Sí. Y en consecuencia es un discurso muy atractivo desde el punto de vista radical, para echarle la culpa a la migración. Evidentemente, si la mayor parte de los desempleados, uno de cada cuatro desempleados son migrantes, pues evidentemente eso va a hacer que estén descontentos con el sistema, y eso va a generar como una reacción en cadena. Ahora, frente a la Unión Europea, Suecia también está enojada por la proporción de refugiados y de migrantes. Digo, tenemos que es una población pequeña y al parecer es el tercer país recipientario de migración, es decir, la proporción es complicada para los mismos suecos, no la han podido procesar. Ahora, en términos de la geopolítica, ¿qué nos está dando estas elecciones? Es decir, si se vota por Jimmie Åkesson, quien es el líder del partido de los demócratas suecos,
pudiéramos ver un referéndum en los próximos años sobre la posibilidad de que Suecia se salga de la Unión Europea. Luis, ¿esto es probable? Digo, aunque muchos suecos están a favor de la Unión Europea, pero es decir, indirectamente, ¿esto es una convocatoria que pudiera darse en un corto o mediano plazo? Bueno, pienso que podría plantearse quizá, pero lo que estamos viendo con el Brexit, que es un absoluto desastre, también se debe a que la propia Unión Europea encareció el Brexit, claro, para dar una lección a todos los demás, sí, ¿no? Claro. Y si Reino Unido, siendo Reino Unido, la está pasando mal y quizá la pase peor con el tema del Brexit, pues entonces los países que no son precisamente Reino Unido serán más cautos. O sea, es una estrategia de disuasión, sí, ¿no? Por así. Exacto. Pero lo que sí es cierto, y además es inédito, sí, es que la Unión Europea, que antes, bueno, hace 15, 20 años, ¿no? Se veía como incluso el lugar de donde venían las soluciones, los ciudadanos también en estos eurobarómetros confiaban más en la Unión Europea que en su propio país. Pero la crisis económica, ¿no?, las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas, Fondo Monetario, Banco Central Europeo, pusieron a la Unión Europea en el sitio de los señalados, ¿no? Porque la gente busca culpables y la Unión Europea, pues en general, rescataron a los bancos, ¿no?, a los especuladores financieros que propiciaron la crisis y abandonaron, insisto, a los ciudadanos, ¿no? Y a esto le podemos sumar la ausencia de liderazgos. Bueno, el propio presidente del Consejo Europeo, ¿no?, Donald Tusk, diciendo hace algunos meses, ya no vengan más migrantes a Europa, ¿no?, que pues incluso ahí provocó fricciones con Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea. O sea, hay una confusión también, ¿no? Hay una ausencia, insisto, de liderazgos y sobre todo en el corazón de Europa, ¿no? Vemos, sí, a una Angela Merkel llevando el timón, pero también con un desgaste muy importante también en este tema de refugiados que pienso que la Unión Europea no ha sabido explicar. Y en ese no saber explicar, pues ahí tenemos, ¿no?, las posiciones de Italia, de Hungría y luego se suman Austria, etcétera. Sí, hay un, ¿no?, problema de comunicación del mensaje europeo, sin duda, ¿no? Así es. Ahora, en el 2018 no ha sido un año, un buen mensaje para las elecciones europeas. Es decir, 2017 tuvimos elecciones en Países Bajos, en Francia, en Alemania. Digo, la reelección de Angela Merkel, Mark Rutte consigue la reelección en Países Bajos. Y también lo hace, bueno, gana Macron, ¿no?, que es este nuevo movimiento. Sin embargo, en el 2018 tenemos la reelección de Víctor Orbán en Hungría, tenemos una coalición antisistema con el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte, ahorita ya llamada Liga, y tenemos este panorama de Suecia, ¿no?, que apunta a que este partido antisistema, antieuropeo, xenófobo y supremacista pueda subir en la matemática electoral, Miguel Ángel. Sí, bueno, tenemos eso, es complicado. Y yo, haciendo una precisión, no vería el año 2017 como uno en términos positivos. Sí, ganó Macron y eso no nos deja ver que el Frente Nacional, digamos, no ganó, no obtuvo la mayoría, pero Le Pen obtuvo una cantidad, sí, de votos histórica. Y pasó a la segunda vuelta electoral, ¿no? Y curiosamente es en las regiones de Francia que tienen más contacto con la migración, tienen problemas de desempleo y eran, digamos, regiones que tradicionalmente estaban bien y ahora no tanto, lo mismo que en Suecia. Y está Le Pen en Francia, está, bueno, no gobernando, pero esto, está Orbán en Hungría y hay una, digamos, una gran variedad de partidos que tienen estas mismas características, que han sabido aprovechar bien el descontento de la gente. Por supuesto, hay diferencias. No es lo mismo el UKIP en Reino Unido, que su agenda fue más Brexit, que, digamos, el FPO en Austria, sí, o el Amanecer Dorado en Grecia, donde son francamente fascistas. Y también fascistas. Tenemos a los verdaderos finlandeses, decirlo, ¿no? Claro, o sea, que claro. Ese... Y es que es eso. Y no solamente es Europa. Si vemos, bueno, en Turquía está Erdogan, en las Filipinas está Duterte. Y ese es un Vladimir Putin que extiende su estancia en el poder. Bueno, que ahí siempre pues les hago, digo, Rusia, sí, y la democracia, sí, no tienen una relación muy, sí, sí, muy directa. Sí. Pero eso es preocupante porque la gente está buscando o le exige demasiado a instituciones supranacionales como la Unión Europea o a modelos de gobierno como la democracia. Entonces, cuando los bolsillos no van bien, entonces
culpan a estos modelos. Y eso es preocupante, porque uno, la Unión Europea surgió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se diera una Tercera Guerra Mundial. Sí, para asegurar para la paz. Lograr, digamos, interdependencia entre Francia y Alemania con la comunidad del carbón y el acero, y ya después fue creciendo. Y el problema es que cuando esto se amenaza, la unidad europea se amenaza. Los nacionalismos no son buenos para nadie, y no es nuevo, lo hemos visto. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fueron por esto. Y por otro lado, que la democracia se utilice como culpable y decir, bueno, entonces hay que ser más efectivos, hay que gobernar con mano dura. Cuando se sacrifica sí. La democracia, se sacrifican libertades, y eso es peligroso. Y los demócratas suecos van en esta línea. Y la gente está comprando la agenda porque ven que sus problemas no se están resolviendo. Claro. Y no son los migrantes, no es eso, son las brechas y son las percepciones. Suecia, un país habitado por alrededor de 10 millones de personas, presenta una economía sana y próspera, una de las economías más fuertes al norte de Europa, puntera en altas tecnologías y exportadora de alto valor agregado. Considerando la crisis de los años 90, los principales partidos políticos llegaron al consenso en Suecia de apoyar las cuentas macroeconómicas sanas y también apoyar los presupuestos superavitarios. En los últimos años, la economía de Suecia ha crecido de manera importante, aunque ha registrado tasas bajas en materia de desempleo. Sin embargo, preocupa sobre todo el desempleo juvenil, que ronda en una tasa del 25%. Ahora, y el tema de la economía, habla Miguel Ángel del bolsillo. ¿Cómo está el bolsillo ciudadano en un momento electoral, Emanuel? ¿Esto está jugando en la elección o sigue jugando el tema de la migración y el medio ambiente? ¿Qué pasa? Tenemos un primer ministro que ha dado buenas cuentas en materia económica. ¿Eso ya no se evalúa positivamente por los electores? Yo diría que sí se evalúa, y por eso se sostiene también. Hay un 25%, uno de cada cuatro, que está a favor del Partido Socialdemócrata. Pero yo diría que también hay que ir viendo qué es lo que ha sucedido, si me permiten empezar de lo general, claro, para luego ir hacia lo particular. Yo diría que Europa, como modelo de integración, ha entrado en una crisis desde la década pasada, desde 2006, 2007, y a partir de ahí no ha sabido leer a la población. Coincido con Luis Guacuja que efectivamente no se ha sabido leer a la población. Ha intentado un tratado de Lisboa para recomponer las cosas, para darle mayor peso a la población, pero sin entender que en Europa la situación ha cambiado, que esos monopolios de partidos o del bipartidismo ya ha finiquitado, y en consecuencia hay que dar paso a una nueva visión de la política y a una nueva visión del ciudadano. Claro. En este sentido, bueno, desde luego es cierto que Suecia ha superado muy bien la crisis económica. No ha sido uno de los países que se ha visto afectado sí. terriblemente por la crisis. Pero ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente está entrando en una especie de contradicción. Déjenme me explico. Por un lado, los empleos que más ha aumentado son los de menor formación. Por eso son los jóvenes los que tienen mayor empleo. Pero son empleos que son menos pagados. Esto tiene un efecto, claro, desde luego, y un efecto sobre la población joven, que es la que va a marcar el cambio en esta elección. Dos, si nosotros lo vemos un poco a nivel general, el PIB también ha bajado. El crecimiento de la economía sueca ha empezado a bajar. No quiere decir que no crezca, claro, pero ya su crecimiento ha sido cada vez menor a lo largo del tiempo. Creo que llevan alrededor de 4 años disminuyendo el crecimiento. Y también ha crecido un poco la desigualdad, ¿no? Digo, la OCDE ahí dice, sí, que la desigualdad está creciendo. Desde, o sea, es luego un país, digo, con gran bien, con igualdad social, pero está creciendo la desigualdad. Y esta parte de los migrantes, desde luego, les impacta, porque al mismo tiempo que supone para ellos la posibilidad de crecimiento económico, Suecia no va a crecer si no es a través de los migrantes. Ya claro, antes lo decían también aquí. Pero al mismo tiempo, si frenamos a los migrantes, es muy posiblemente que la economía empiece a descender, no dejar de crecer,
pero sí a descender en su crecimiento. Y eso lo notan en el bolsillo también los suecos. Y desde luego, frente a esto, ¿cuál es la alternativa? ¿Continuar igual? O bien empezar a pensar en otras medidas. Todo lo que diga, todo lo que hable de cambio, resulta más atractivo desde el punto de vista del votante. Es muy bien recibido y a partir de ahí vienen esta parte de los desajustes. Y no ha habido alguien, un liderazgo, como decía Luis, que cambie el discurso y que sepa captar a los migrantes, explicarles, perdón, a los votantes, y explicarles cuál es la situación en este momento. Vamos a un corte, cuando regresemos, conclusiones y una síntesis de lo que está pasando en Suecia de cara a sus elecciones. Volvemos. Estamos de vuelta en esta última jornada de elecciones en Suecia y bueno, platicando en esta síntesis, hacer un esfuerzo de reflexión de estos últimos minutos, Miguel Ángel. Suecia también hay que entenderlo desde su sistema electoral, es decir, tiene una gran preponderancia en las minorías, los toman en cuenta. ¿Qué cuestión distintiva lo hace ser diferente, por ejemplo, de otros partidos políticos o de otros sistemas electorales en Europa? Sí, mira, seré breve porque sé que andamos cortos de tiempo. Normalmente en los sistemas parlamentarios se necesita una mayoría de votos, una mayoría de escaños para formar un gobierno. Y esta mayoría se puede tener por un partido, dos, tres, o una gran coalición como en Alemania, ¿no? Donde la democracia cristiana y los socialdemócratas se unieron con Merkel. En Suecia no, se puede gobernar con minoría. Y de hecho es el caso actual, ¿no? Los socialdemócratas con los verdes y otros están ahí gobernando. No se necesita el 50 más uno, pero lo que sí se necesita es no tener el veto de los otros. Entonces, por eso es muy importante el papel de los demócratas suecos, porque si bien, digamos que no alcanzan el segundo lugar, llegan a un tercero, que de todas maneras va a ser histórico para ellos con un 20% de los votos por ahí, lo que ellos digan en su agenda va a ser importante, porque van a tener que negociar desde el presupuesto, que es importante entre las democracias, hasta otros temas, ¿no? Puntualmente. Y ahí eso va a hacer que la agenda de quien sea que forme gobierno en Suecia se recorra hacia la derecha. Ya el primer ministro actual dijo que hay que reducir la migración en 50%. No es el 90% que dice Jimmy Åkesson, que es de los demócratas. Claro, pero ya recorrió todo el espectro político a lo conservador, ¿no? A la derecha. Es preocupante. Suecia tiene esta característica única que es buena, porque invita al diálogo, al consenso, que en las democracias debe de ser así. La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el respeto a las minorías y el escuchar las distintas voces. Pero cuando estas voces son xenófobas y racistas, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa dirección. Luis, ¿en dónde ves los grandes aprendizajes de México de este ciclo político electoral en Suecia? Bueno, sin duda el primero de julio de 2018, ¿no? México también, ¿no?, apuntó y visto también desde la perspectiva internacional, dio un gran paso en términos democráticos, ¿no? Y quizá no es aislado lo que sucedió en México, si vemos distintas expresiones en muchas partes del mundo, pero lo que sí hay es una sensación del ciudadano, no solo de molestia, sino que se ve capaz también de transformar, ¿no? Y podemos voltear a ver, ahí está el caso de Sarkozy, el expresidente francés, ¿no?, con un proceso penal encima, o tenemos el caso de Mariano Rajoy, que pues el primer presidente en la historia de España de haber sido destituido por temas de corrupción en ambos casos, ¿no? Hay una impaciencia también del ciudadano que espera ver resultados pronto y que ya no tolera, digamos, temas de corrupción, de malos manejos. Creo que esta es una buena lección. Está cambiando el mundo de manera importante, se está moviendo demasiado rápido y a veces los gobernantes están reaccionando muy tarde a esas demandas ciudadanas. Manuel.
Bueno, yo diría primero que efectivamente lo que debemos aprender es que es necesario el tratar de buscar lo que la población quiere y tratar de compatibilizar lo que la población quiere con lo que el país a lo mejor necesita dentro de un esquema mucho más general. No es fácil, no es fácil. Se necesita un líder que de alguna manera pueda captar esta situación. A veces los liderazgos que la gente está pidiendo parecen ser liderazgos más radicales que con anterioridad, porque así estamos acostumbrados nosotros a verlos, en un discurso mucho más moderado, y cuando alguien nos llega a hablar más fuerte, entonces lo observamos como más radical. Evidentemente hay un descontento de la gente con los sistemas políticos a nivel general, lo estamos notando, y los partidos políticos no le estamos dando salida a ese cambio, a esa necesidad de transformación que exige la población y de respuestas políticas que le solucionen su vida. Y además me parece sintomático que el partido pirata fue original de Suecia, ¿no? Digo, luego fue un fenómeno que se fue exportando a Europa. Tienen, tienen representación en el Parlamento Europeo, ¿no? Tenemos el partido pirata en Alemania, pero originalmente se dio en Suecia. Originalmente se da en Suecia y a partir de ahí se va exportando. Y es más, el actual líder del partido de los demócratas suecos representa a este porcentaje medio de la población joven que no termina la carrera, que se dedica a los medios, a las redes sociales, y en ese sentido, bueno, pues él fue diseñador de páginas web, ¿no? Algo ha de tener por ahí, no lo sé, ¿no? Pero me parece que su aprendizaje del antisistema viene del partido pirata, y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente él toma este discurso, claro, un discurso que no puede ser abiertamente antisistema, por lo menos en el nombre del partido, y por eso se lo cambia. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Suecia, un país ejemplar también en materia de política exterior, con una tradicional política pacifista, también neutralidad en épocas de Guerra Fría, y sobre todo también con una posición de no pertenecer a la OTAN, que también fue un tema que jugó en la campaña política. Gracias a Luis, gracias a Manuel y también a Miguel Ángel por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en una próxima cita electoral, lo que va a pasar en Brasil. Hasta pronto.